Hello students, how are you? I have a new video for you. I am going to start with a prayer. Please pay attention. Arm yourself with prayer rather than a sword. Wear humility rather than fine clothes. Okay, let's continue. Okay, students, in this moment, you need your student book. You are going to open your student book on page number. Let me see. Okay, page number 71. You complete this activity in the virtual class. Do you remember? Tú completaste esta actividad en la clase virtual, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Nosotros ya tenemos eso. Es por eso que vamos a continuar un poquito. Aquí dice listen and say. In this part, you are going to apply the superlatives. ¿Ok? You know the superlatives. ¿Ok? Let's continue. Students, here you are going to find a song. Listen to the song, read and circle. Chicos, escúchenme con mucha atención. En la hojita de instrucciones, yo les voy a enviar a ustedes el link de esta canción para que ustedes la puedan escuchar con detenimiento y calma, ¿de acuerdo? Una vez que tú la escuches, ¿cierto? Tú tienes aquí, mira, tienes aquí dos opciones. For example, big, bigger, shorter, longer, strong, stronger, big, bigger, strongest, longest, faster, slower. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tú vayas encerrando la respuesta correcta. Cabe indicar que el objetivo de este video es también compartir con ustedes las respuestas. ¿Cuál es la idea también? Que ustedes vayan completando en sus textos, ¿de acuerdo? Y así vamos a ir optimizando el tiempo. Vamos a continuar un poquito. Aquí tú tienes, mira. Look at the beast, write the names under the pictures, listen and check. You have some alternatives inside the box. For example, Pegasus, the Sphinx, a mermaid, a unicorn, the phoenix, a centaur. You have some pictures. Observe, you have six pictures. Yeah? You have important information here. Did you know? Okay, you have to read and you have to write the names here. For example, Pegasus, Sphinx, you have to write the name in the different places. Okay? I am going to share with you the answers. Okay? Let's continue. The next page. The next page, you have the story. Observe, the secret door. Students, listen to me. I am going to send a link with a story. Okay? You can watch and listen the story. Yo te voy a enviar un link en la hojita de instrucciones y tú vas a escuchar la historia, ¿de acuerdo? Vas a poder observarla con detenimiento sin ningún problema. Una vez que tú hagas eso, entonces continúas con el texto. Aquí está el resto de la historia como puedes observar. Y aquí tenemos una pequeña actividad. We have an activity about the story. Observe. Read and make sentences. Lucy finds. You have some alternatives here. Have letter A, B, C, D, E, F. What is the idea? The idea is you have to make sentences. You can match. Puedes unirle. Entonces vas leyendo y unes con la alternativa correcta. ¿De acuerdo, chicos? Recuerden que les voy a compartir también respuestas. Con eso, esta parte de aquí, chicos, vamos a irla analizando cuando tengamos nuestra clasecita virtual que va a ser el día jueves, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Fíjense aquí. Nosotros tenemos un listening. Este listening lo vamos a trabajar el día jueves que tenemos nuestra aula virtual, ¿de acuerdo? Así que ustedes no se preocupen. Se van a saltar esta página de aquí, ¿de acuerdo, chicos? No quiere decir que no la vamos a trabajar. La vamos a trabajar el día jueves en el aula virtual. Vamos a continuar un poquito también. Se salta. Y entonces vamos a llegar a esta página. ¿No es cierto? Ok, you have protection. Ok, learn and think.
Read and look at the photo. Which animal is the predator? Which has the prey? You have to read the information and you have to write the different alternatives. You have the alternatives here. You have to read carefully. Number one, you have to read number two. You have to read number three. And finally, you have to read number four. After, you have to write the different names. Okay? Potion, looks, weapons, and speed. You have to fill in the blanks. Okay? Okay, students. Now, please pay attention. Okay, students, please pay attention. Students, observe. You have here mythical beasts. Esta parte de aquí, chicos, nosotros ya la trabajamos en nuestra aula virtual. Entonces, usted, de hecho, ya la tiene en su cuaderno. En esta parte de aquí, recordarán que también ya la trabajamos en el aula virtual. Usted, súper fácil, empezó a completar true or false. En la parte de aquí, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Yo ya les presenté. Aquí dice, Students Book Page Number 73. ¿Se acuerdan? Yo les decía antes, vamos a tener que poner los names. Entonces, fíjese bien. Aquí tenemos nosotros, Number 1 is a centaur. Number 2 is a Pegasus. Number 3 is Sphinx. Number 4 is Phoenix. Number 5 is a mermaid. And number 6 is a unicorn. Muchos de ustedes de pronto ya lo pudieron hacer solos. Esa es la idea, que también lo puedas hacer solo antes de que veas las respuestas. ¿Ok? Una vez que tú llenas eso que está súper cortito, seguimos. Mira, aquí tienes. Students book page number 75. Observe. Read and make sentences. Lucy finds. Entonces, fíjate bien. Number 1 is Slithery, away into the dragon. Number 2. They leave the door open. Letter A, when they go down the stairs. Number 3, when Horace closes the door. Letter E, he is sure he's going to get the map. Number 4, Lucy has an idea how. Letter F, to get out of the dragon. Okay, number 5, Horace and Zelda. Letter C, shut the door. Number 6, the map. Doesn't get wet. It's the letter B. Because it's in Ben's jacket. Okay? You have to match with the answers. Let's continue. Okay? Aquí, ¿se acuerdan, chicos? Yo les decía que teníamos esta page. Is the page, Students Book page number 78. Y nosotros teníamos aquí algo de protection. ¿Cierto? Esto más va... Tiene que ver con science, ¿ya? Sin embargo, aquí como puedes ver dice learn and think. Aprende y piensa, ¿no? Entonces, mira, una vez que tú lees estas partes importantes, ¿no es cierto? Tú tienes que poner, yo te decía en la anteriormente que debías poner los nombres, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, aquí tú ya puedes observar las answers, ¿de acuerdo? Y la idea es que lo puedas poner también en tu book, ¿de acuerdo, chicos? Con eso, vamos a avanzar un poquito. Vas a dejarle a un ladito tu student book y vas a abrir tu workbook, ¿de acuerdo? Abres tu workbook y vamos a encontrar lo siguiente. Fíjense bien, chicos. Workbook page number 72. Dice, remember the song. Correct the sentences. ¿Cuál es la idea, chicos? ¿Se acuerdan? Yo les decía al principio, es tratar de ir llenando las actividades en nuestros textos. Entonces, mira. Remember the song, correct the sentences. Entonces, aquí, fíjate, yo ya te voy ayudando. Dice, its head was smaller than a tractor. The correct sentence is, its head was bigger than a tractor. ¿Qué estamos aplicando aquí? El comparative. Its neck was longer than a tree. Fíjate, aquí tienes un comparative nuevamente. Y así vamos llenando, fíjate bien, le vas llenando en tu book. In the next activity you have, write adjectives to complete the sentences.
Entonces, aquí tienes un pequeño paragraph, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea, chicos? La idea es que fíjate, aquí entre paréntesis, between the brackets, you have sharp, long, strong, you have fast, good. Entonces, la idea es que tú vas a ir aplicando comparatives or superlatives. For example, its teeth were sharper than knives. Es más afilado que los cuchillos, dice, ¿no es cierto? Its wings were longer than planes. Es más largo que los aviones, ¿cierto? Entonces, le vas completando como puedes observar. Una vez que tú haces eso, ¿no es cierto? Vamos a ir completando. Fíjate la activity 3. Imagine a dragon or a dinosaur, draw a ride and write about it. Imagina un dragón o dinosaurio. Escribe acerca de este. Entonces, en este pequeño recuadrito tú vas a dibujar el dragón o el dinosaurio que tú desees y le escribes, le puedes ir describiendo a tu dragón o a tu dinosaurio, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, chicos, vamos a seguir avanzando un poquito más. Aquí fíjate lo que tenemos. Dice, write questions for the answers, use the words from the box. Aquí fíjate, volvemos a repetir. Pegasus, Sphinx, Mermaid, Unicorn, the Phoenix, a Centaur. Fíjate aquí, ¿cuál es la idea, chicos? Que nosotros vamos a hacer la pregunta. ¿Se acuerdan qué necesitábamos para hacer una pregunta, chicos? You need WH, auxiliary, subject, verb. Fíjate, aquí tienes algo súper especial que dice look like. Esto significa a qué se parece, cómo se ve. Entonces, fíjate, what does a mermaid look like? ¿Por qué pongo does? Porque mermaid es una tercera persona. Entonces, what does a mermaid look like? She's got the head of a human and the tail of a fish, ¿no? Ya tiene la cabeza de una mujer y la cola de un pescado. Fíjate bien. Aquí tú tienes, what does the phoenix look like? ¿Sí? Aquí tienes the answer. Ok, you have the next questions here. ¿Sí ves? Y acá ya tienes la respuesta en tu book. ¿De acuerdo? Está súper cortito para que lo completes. En la parte inferior, tú tienes como una especie de nubecitas, pero como cada nube tiene una forma diferente. Una parece un caballo, otro parece un elefante, fíjate en este. Entonces, la idea es que tú hagas la, igual la pregunta, idéntica, mira. What does cloud 4 look like? ¿Por qué no puse looks aquí? Porque ya tengo das acá. I think it looks like an elephant. It has a beard on its back. ¿A cuál hago referencia? A este, ¿no es cierto? Por eso le puse el number 4. Aquí dice, what does cloud look like? Aquí dice, I think it looks like a dog. It's driving a car. ¿A cuál hará referencia? A ver, debe ser el number 3. Entonces, you have to write number 3 here. ¿Sí? Puedes hacerla aquí en estos, solo estos dos, estos pequeños diálogos. Y, chicos, vamos a quedarnos ahí, chicos, y en el aula virtual vamos nosotros a trabajar el día jueves y así vamos a poder avanzar. El día jueves yo te voy a hacer que me indiques en el monitor cómo tú has completado las actividades, ¿de acuerdo? Fíjate que solo tienes que pasarla a tu texto. Listo, chicos. Goodbye. Take care. Stay at home, please. Stay at home, please. Goodbye, students. See you. Bye, bye.